Adelante, doctor organista. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un gusto estar coordinando el seminario virtual de este seminario de investigación. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada, la maestra Gabriela Jorge Gasca. Me voy a permitir dar una breve reseña de su trayectoria. Gabriela es licenciada en traducción por la Universidad Autónoma de Baja California. Egresó recientemente de la maestría en ciencias educativas con una temática centrada en las prácticas mediadas por computadora orientadas a la labor de traducción. Ha participado como ponente en distintos foros y actualmente es una estudiante del doctorado en ciencias educativas con una temática de tesis que se centra en la cultura digital. En esta ocasión, agradezco la disposición de Gabriela. Nos va a compartir un poco de su experiencia en torno al uso académico de la tecnología digital por el docente universitario, título que ostenta esta charla. Gabriela, muchas gracias por tu disposición y pues tienes a la audiencia contigo. Adelante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Voy a compartirles mi pantalla. Me avisan por favor si la ven. Sí se ve. Sí, perfecto. Muy bien, buenas tardes de nuevo. Les voy a hablar sobre el uso académico de la tecnología digital por el docente universitario. Para hablar de uso académico, es apropiado también hablarles sobre prácticas académicas digitales, pues no solamente se considera el uso que se le da, sino la realidad de implementación de estas tecnologías, todo lo que es su entorno y su cultura. Y más adelante les explicaré a detalle a lo que me refiero. Mientras tanto, les comento el contenido de la presentación, un poco de la introducción, planteamiento del problema, cuestionamientos centrales, marco de referencia y unas conclusiones. Hoy en día se conoce que las tecnologías de la información y la comunicación fungen como un recurso educativo que apoya actividades académicas, lo cual transforma la didáctica y el aprendizaje. Por este motivo, la agenda institucional de diversas universidades se han planteado la creación y modificación de estatutos y planes de trabajo que permitan cumplir con objetivos pedagógicos. Para algunos autores, las TIC son un instrumento cultural que representa una manera de ver el mundo dentro de la nueva cultura digital. En relación con lo anterior, en la cultura digital resaltan las prácticas académicas digitales realizadas por los docentes. Ellos se mueven en un ciberespacio que modifica sus actividades profesionales diarias, tanto didácticas como las correspondientes a cuestiones administrativas relacionadas con las clases que imparten. De manera general, estas prácticas, el uso y el ciberespacio es lo que comprende a grandes rasgos su cultura digital. Considerar estas prácticas académicas de las tecnologías por parte del docente involucra reflexionar sobre la cultura digital universitaria. Pero, ¿qué es la cultura digital? En cuestión de planes de trabajo en universidades, específicamente en la UABC, el Plan de Desarrollo Institucional plantea incorporar la cultura digital en las funciones sustantivas y de gestión de la universidad. Sin embargo, las estrategias planteadas no están desarrolladas a profundidad. Otro punto importante a resaltar es que se desconoce cómo es concebida la cultura digital en la institución. Por ello, es determinante comprender qué es la cultura digital en dicho contexto.
Respecto a esto, se considera que en la actualidad han surgido nuevas necesidades en el área educativa. Estamos viviendo en una época sin precedentes, ¿no? O sea, la tecnología está a todo lo que da. Hay un brote de un virus COVID-19 y esto obliga a las escuelas a impartir clases de una forma diferente. Ya no es estar frente al maestro, ya todo tiene que ser a distancia. Y conocer estas prácticas ayudará a definir aquello que se lleva a cabo dentro de un área totalmente virtual como el ciberespacio. Asimismo, interesa conocer cómo es que los docentes conciben a la cultura digital tanto de un contexto que se conocía como normal y de la emergencia sanitaria en la que se vive actualmente. Igualmente, no se cuenta con un instrumento que mida la cultura digital, por lo que se pretende construir uno. Primeramente, se debe conocer aquellas TIC que la universidad posee y le proporciona al docente para sus actividades académicas. También es importante reconocer cómo están empleando aquellas tecnologías y configurar las prácticas digitales que el docente realiza en un contexto educativo. Asimismo, interesa conocer cómo es concebida la cultura digital bajo la mirada de este docente. A continuación, les hablaré sobre la sociedad tecnológicamente expuesta, el entorno digital, la cultura digital y el docente de la UABC. Con relación a la sociedad actual, se distingue por estar expuesta a la tecnología. Tiene propiedades que permiten el flujo de información, frecuentemente presenta innovaciones tecnológicas, se crean nuevos medios de acceso, se vive en una conectividad fija, también la digitalización de medios físicos permiten acceder a ellos mediante internet, mayor acceso a la información con redes sociales, dentro de los nuevos dispositivos tecnológicos, estos son portátiles, ya no hay necesidad de ingresar en una PC a internet o de conectarlo a internet, ¿no? Ya viene dentro del mismo dispositivo esa facilidad. Todo esto crea cambios culturales dentro de esta sociedad. Y por nombrar algunos nombres para la sociedad en la que vivimos, que está tecnológicamente expuesta, han surgido diversos nombres para designarla, tratando de encontrar un nombre, por ejemplo, la sociedad de la información, la sociedad de la información del conocimiento, también la sociedad del conocimiento, la sociedad digital, de la cual también parte lo que es la ciudadanía digital o la ciudad digital. También está cibersociedad, sociedad del Big Data, sociedad red y la más reciente, modernidad líquida. Respecto al entorno digital, las TIC permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información en texto, imagen, sonido y video. Resaltan atributos como la inmaterialidad, que tiene que ver con la presencia de las mismas TIC sin necesidad de estar físicamente en diferentes lugares. La interactividad está relacionada al intercambio de información, la interconexión dada entre dispositivos tecnológicos, la instantaneidad, la digitalización que es representada en distintos formatos, el efecto causado sobre productos, la inserción en todos los sectores de la sociedad, la innovación en entornos sociales, la tendencia a la automatización de tareas, por ejemplo, en la industria automotriz, muchas funciones ya son con máquinas, ya no se necesita la mano de obra de una persona. También la innovación en entornos sociales, la diversidad de tecnologías, perdón. Y el más, se puede decir que una de las que más resaltan es la ubicuidad, que es una característica que permite estar con ese dispositivo en cualquier lugar y en cualquier momento.
En esta investigación específicamente se planteó la especificación de tipos de tecnologías de la información y la comunicación, las cuales se engloban en dos aristas, que es los dispositivos tecnológicos, que abarca laptops, smartphones, proyectores, lentes de realidad virtual, impresoras, pizarras digitales, entre otros. Y la segunda categoría son los recursos tecnológicos, que abarcan las aplicaciones y los programas, los recursos de información digital y los servicios. Como recursos de información digital se engloban bases de datos, repositorios, plataformas, recursos de información digital, blogs, foros, wikis, entre otros. Y en los servicios se abarca lo que es internet, la nube, cursos MOOC, los servicios proporcionados por Google como el buscador, el traductor, Gmail, hojas de cálculo, Drive, Google Sites, y hay una gran diversidad, ¿no?, de los servicios que nos proporciona Google. En relación con el ciberespacio, este es un cúmulo de redes, actividades y actitudes humanas que se da en un espacio virtual y físico. Sus características más importantes es la velocidad, la interconexión, la presencia de comunidades virtuales, la inteligencia colectiva, que es entendida como el intercambio intelectual entre los individuos. Su carácter visualizador y de eliminación de fronteras entre personas. Y el carácter universal que permite el acceso a la red sin límites para nutrir todo el ciberespacio. En congruencia con la aproximación teórica, de la cultura digital, nos centramos en algunos planteamientos de Bourdieu, como el capital cultural y el hábitus. El hábitus es un sistema de voluntades para ser y hacer, lo cual es el resultado de requerimientos sociales que crean estructuras mentales para pensar, percibir y actuar. El sujeto también tiene bienes culturales, los cuales son representados por el estado incorporado, el objetivado y el institucionalizado. El estado incorporado es aquel asimilado durante cierto tiempo por la persona. Este no es transmisible a alguien más, no es hereditario, y el objetivado es un bien que es material, que sí se puede pasar a otra persona de una manera física. Sin embargo, no se transfiere el conocimiento requerido para utilizar dicho artefacto. Por ejemplo, yo tengo el conocimiento de manejo de una laptop, y yo puedo heredar mi laptop, no sé, a mi hijo, pero él no va a adquirir esa capacidad, la habilidad para manejar esa computadora. Entonces, el institucionalizado se enfoca en aquello que te brinda a las instituciones mediante títulos o reconocimientos y refleja un valor cultural. Esto nos da un estatus ante la sociedad al tener un título, digamos, universitario, por ejemplo, la maestría en ciencias educativas. En esta misma línea, Casillas, Ramírez Martinelli y Ortiz, en el 2018, propusieron el término capital tecnológico. Este está enfocado a aquellos saberes en el proceso de aprendizaje con mediación tecnológica. Es dotado al individuo de capacidades para ejercer de mejor manera en diferentes áreas sociales su persona, en el caso de la escuela, como docente. Finalmente, Casillas y Ramírez, en el mismo año, refirieron a otro nuevo término, el hábitus digital, el cual distingue a las personas que tienen capacidades y prácticas dentro de una cultura digital. En esta cultura digital universitaria, es común observar diferentes actitudes y actividades. Esto es parte de la sociedad y ya no representa una tendencia, pero sí está insertado ya en la sociedad como algo ya natural. Existen también comunidades virtuales dentro de las ya existentes.
por ejemplo, dentro de la comunidad del IDE, existen también comunidades virtuales internas, que, por ejemplo, el grupo de maestría, el grupo de docencia, y a su vez puede tener otras comunidades a su interior. Asimismo, se da un intercambio de información académica y la socialización entre pares. En específico del docente, este debe adaptarse a las nuevas necesidades de aprender y enseñar, como las prácticas asociadas al uso de TIC dentro y fuera del aula. Por ejemplo, lo que se vive ahora. Previamente, los docentes tenían la libertad de impartir sus clases si ellos quisieran por medio del pizarrón. Pero actualmente, debido a la pandemia, los docentes se vieron en la necesidad de adaptar sus clases para poderlas transmitir de una manera virtual. Asimismo, se debe conocer las herramientas disponibles para analizar su uso. Así, todos estos cambios que provocan que el contenido se deba adecuar a nuevas formas como la digital. Esto le da una nueva mirada a la educación. Sobre el docente de la Universidad Autónoma de Baja California, en dicha institución se pide que se cumpla con varios aspectos que sobresalen. Entre ellos está que esperan que los docentes produzcan espacios para discutir, fortalecer la formación de todos y para la investigación educativa. También espera que promuevan competencias relacionadas a la comunicación, reflexión y colaboración. Asimismo, también adecuarse a la reciente sociedad tecnológica. Este punto es de importal relevancia ahorita por lo que estamos viviendo. Y a manera de cierre, pues encontraron algunos documentos que aportan a la construcción del instrumento, que se pretende crear y recuperar información relacionada con las prácticas digitales del docente, así como de su cultura digital. Otro punto importante es que un acercamiento cara a cara permitirá conocer al docente con relación a dichas prácticas. Se debe tomar en cuenta la situación actual en la que vivimos y se buscará cotejar aquellos recursos tecnológicos y dispositivos proporcionados por la universidad y aquellos que emplean los docentes. Y estas son algunas de las referencias que utilicé para esta presentación. Les dejo mi correo electrónico por si hay alguna duda y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Gabriela. Muy interesante tus comentarios. En este momento pasamos a la sección de preguntas. Les propongo la dinámica de que las pueden preguntar por la vía del chat, por la vía del WhatsApp. Juvenal, adelante. Si alguien tiene una pregunta, por favor, manifiéstelo en el chat para abrirle el espacio. Igual el canal del WhatsApp, por ahí con Juber, estamos en contacto. Ninguna, les voy a tener que hacer preguntas. No, a ver, ahí Juvenal, por favor, adelante, Juvenal. Sí, gracias, doctor. Buenos días a todos, Gaby. Felicidades, buenos días. Sí, a mí me llama la atención, me llamó la atención muchas cosas, ¿no? Pero dentro de las que mencionas, hablaste sobre cómo se consideraba la cultura digital. Me pareció suficiente. Sin embargo, veo
que hay otro término que se utiliza muy frecuentemente del cual no tenemos una referencia, que es virtual. ¿A qué estamos llamando virtual? ¿O qué concepción tenemos de la virtualidad? Ok, sí, mira, lo virtual lo englobamos dentro de lo que es el ciberespacio, ¿no? Es un área que no está físicamente, bueno, no se puede tocar, ¿no? Simplemente es un lugar donde hay un intercambio de información, de imágenes, de diversas variedades, ¿no? De información, también se da la comunicación. Básicamente, su característica principal es que no es físico, ¿no? Se da a través de un dispositivo. No sé si aclaré tu duda. Sí, claro que sí. O sea, nada más para ver desde dónde se está viendo, era la pregunta, ¿no? Porque si hablamos de virtualidad más estrictamente, podemos decir una idea es virtual, por ejemplo. Un pensamiento es virtual. Entonces tenemos educación virtual, que es potencial, que tampoco es tangible, ¿verdad? Pero que sus efectos pudieran verse. Y sí, bueno, es una potencialidad, ¿verdad? Que se puede hacer tangible a través de diferentes implementaciones digitales, a lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí, claro. Viéndolo, digamos, desde una perspectiva epistemológica, ¿no? Donde hay este cúmulo de conocimientos que no los puedes ver, no los puedes sentir. Los asimilas y son parte de ti, ¿no? Claro. Gracias, Gaby. Sí, bien, de nada. Gabriela, por aquí tenemos a Marisela con una pregunta. Adelante, Marisela, por favor. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto siempre. Fíjate que hay un término que me llama mucho la atención y que me parece como un posicionamiento muy nuevo, igual a lo mejor no lo es por un término de desconocimiento de mi parte, pero hablamos en realidad de una sociedad líquida, es decir, hablamos de una sociedad líquida en un término de virtualidad o cómo es que se plantea el adjetivo de ser líquido, de estar como en todas partes o diluido, no sé. Es como una reflexión, ¿no? Para que me compartas tu percepción sobre esto. Gracias. Sí, pues es como, pues ahora sí que es una metáfora, ¿no? Porque no nos estamos derritiendo. Habla sobre la, digamos, la adaptabilidad de la sociedad, que ya no está como fija, ya no está como lo desea, ¿no? En una sociedad sólida, ya no es vivir en una monotonía. Esta modernidad líquida le permite a la sociedad adaptarse a las diferentes necesidades que van surgiendo, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahorita. Nos toca ya el uso de dispositivos para todo, ¿no? Hasta para hacer compras, para si necesito comida, la mando a traer, ¿no? Por medio de una app o para estudiar, de hecho, ahí hasta incluso aplicaciones para yo prender y apagar las luces de mi casa, ¿no? Entonces, esta es algo que ya ahorita se está viendo, ¿no? Fue un término que un sociólogo, Boyman, si lo estoy pronunciando bien, él decía que no, ya la sociedad ya no estaba así, inerte. Ya había cierta movilidad,
estaba líquida, ya no podía estar fija. Entonces, sí, es un término que queda así, ¿no? Ad hoc a lo que estamos viviendo. Muy bien. Muchas gracias, perdón, muchas gracias, Gaby. Yo en realidad necesitaba como aclarar cuál era tu perspectiva sobre este concepto de modernidad líquida, y me parece que cuando tú refieres que está como avalado por un sociólogo, que es como quienes más suelen hacer este tipo de conjugaciones raras sobre el uso de términos, ya comprendí como por dónde viene, ¿no? Y gracias. Muchas gracias, Marisela. Gabriela, por aquí tenemos Grecia García, que nos quiere hacer una pregunta, y posteriormente le paso a Brenda. Adelante, Grecia, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gaby, nada más tengo una pregunta así súper, súper rápida. Y bueno, también felicitarte por este espacio que nos compartes. Me gustaría, por favor, que nos compartieras cuáles son esas diferencias entre cultura digital y el capital tecnológico, porque, bueno, considero que son dos términos que pudieran confundirse fácilmente. Entonces, te agradecería si, por favor, nos compartes cuáles son las diferencias entre estos términos. Gracias. Sí, mira, lo que es el capital tecnológico, estos términos que mencionaba, son parte de la cultura digital. En la cultura digital se dan diferentes, digamos, tiene diferentes atributos. Hay saberes, hay incluso la posición de tecnología. De hecho, es una gran variedad de atributos que incluso ahora estamos todavía definiendo, porque es un constructo que se ha considerado como algo que está inerte ya, ¿no? Algo que está inserto, perdón, en nuestra cultura, ¿no? O sea, se da por hecho que hay una cultura digital. Entonces, estamos definiéndola y sí abarca muchísimas cosas, y de hecho ese es el punto de la tesis que estamos intentando acotar para evitar este tipo de confusiones, puesto que también incluso hay sinónimos como cibercultura. Entonces tocaste el punto precisamente en que eso es lo que se tiene que acotar, y precisamente en el plan de desarrollo se ve esa puedo decir ese vacío donde no se define lo que es la cultura digital, lo cual presta a confusiones. Ok, muchas gracias, Gaby. Entonces, en este término de cultura digital también se integra lo que es la apropiación, ¿cierto? Así es, sí. Ok, muchísimas gracias. De nada. Gracias a ti, Grecia. Brenda Yanelí, adelante. Brenda Yanelí, ¿me escuchas, por favor? Ah, ok, listo, perdón, tenía aquí el voiceover, ¿cómo se llama? El micrófono apagado. Bueno, Gaby, muchas gracias por atender a mi duda. Mira, estoy trabajando también, ahora sí que, pues, tangencialmente el concepto o el constructo capital tecnológico, y me llama la atención que lo citaste de manera reciente, en el 2018. Entonces quería yo saber si este constructo, los autores lo reconocen ya como parte del lenguaje en lo que es la tecnología educativa o de la investigación recientemente en este año, porque yo lo aboné o lo estuve leyendo, pero en el 2014, más todavía en ese tiempo se tenía como algo nuevo, como algo que todavía no estaba aterrizado. No sé si tú me puedas dar esta
diferenciación si ya actualmente los autores pues ya lo están incursionando como tal, pues de que ya es parte de nuestro lenguaje académico, es decir, correctamente el capital tecnológico en cuanto nos referimos a dentro de esta cultura digital que vienes manejando en tu investigación. No sé si me di a entender. Sí, sí, sí te entendí. Sí, de hecho, bueno, este término viene pues directamente de Bourdieu, ¿no? Estos autores tienen una larga trayectoria en con relación a los saberes tecnológicos, a la cultura digital, y siguen usando este término, incluso tienen cursos. Si me mandas un correito, te puedo mandar la liga. Hay cursos que han realizado con docentes, si bien recuerdo, de primaria y creo que nivel medio superior, donde ellos manejan estos términos, todavía en uso. Incluso creo que están los cursos todavía, son abiertos. Si mándame un correito, yo te puedo mandar toda la información. Pero sí, esos autores pues son bastante jóvenes, ¿no? Y lo siguen implementando. Ah, ok, sí, sabía que ya tiene desde el, perdón, desde el 2012 este término, pero lo que yo decía es que si ya se reconoce actualmente, o sea, fue un constructo que se fue desarrollando y en la actualidad pues me imagino que ya está como más asentado el concepto, el constructo, pues esa era mi duda, no más como que está olvidado, al contrario, creo que por lo que comenta sobre la pandemia y ahorita el estado en el que está la puesto, pues ahora sí que el mundo pues necesariamente pues ya es un término que va a ser un poco más habitual escucharlo y pues estarlo entendiendo más, pero sí esa era mi duda, pues con base en tus investigaciones, pues la evolución o el asentamiento de este constructo más que nada, ese era mi punto, pues no revisar más material o eso, sino aquí que tú me comentares, sí, es un término que ya está asentado, eso era mi duda más así de que tú me dijeras sí o no, lo que tú percibías, pero bueno, gracias. Gracias, gracias Brenda. Ya no hay preguntas por ahí, no se ve ninguna. Juvenal, ¿levantaste la mano? ¿O no, verdad? Ok. Bien, Gabriela, si me permites, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Tenemos docentes que les gusta la tecnología y docentes que la odian, o que no les gusta, estarás de acuerdo, es parte de la dualidad. Sí. En tiempos del coronavirus, no hay opción para la práctica docente, o usas tecnología o la usas. ¿Cómo crees que reacciona un docente que no le gusta la tecnología y que tiene que usarla? Pues renuentes, ¿verdad? Ahora sí que esto se impuso debido a las necesidades. Hay docentes que no tienen tanta facilidad para utilizar estas tecnologías y han pues han buscado ahora sí que recursos para poder apoyarse. Sería muy interesante conocer a aquellos que no, que estaban negados a usar la tecnología, ¿no? Puesto que pues ahorita tienen que utilizarla para impartir sus clases. Entonces, hay recursos, hay apoyo en algunas páginas de la OBC, hay tutoriales, pero sí sería interesante conocer cuál ha sido ese proceso, ¿no? De adaptación y de aceptación de la tecnología. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Adelante, Juvenal, lo veo levantando la mano. Sí, ahora sí, doctor, gracias. Sí, aprovechando la pregunta del doctor, ¿no? Y la respuesta que nos está dando Gaby. Creo yo que la
aparente renuencia era porque no se veía una necesidad real del uso de la tecnología. Es decir, todos los docentes, aunque podemos decir que odiaran la tecnología, la utilizaban porque utilizan su teléfono celular o teléfono inteligente, utilizan la computadora. Es decir, lo único que no hacían era implementarlo en las clases. En su mayoría yo creo que así sucedía, pero que estaban utilizando la tecnología. De hecho, vas al banco y no utilizas otra cosa. O sea, ya nada te lo hacen manual, ¿no? Entonces, de una u otra manera, creo que todos estábamos inmersos ya en esta cultura digital, ¿no? Sin embargo, creo que al no verle una aplicación o una necesidad real dentro de la docencia, es que había esa aparente renuencia, ¿no? O esa aparente aversión a la tecnología. Sin embargo, por lo que yo he podido observar en mis compañeros docentes, ahora con esta necesidad real para ellos, es que han estado implementando y han estado actualizándose, aunque les ha costado un poco más que a los que sí nos gustan, ¿no? Esto porque, bien dices, hay tutoriales, pero no saben cómo usar un tutorial, por ejemplo. Es decir, lo que a nosotros nos parece algo interactivo y algo amigable, para ellos no es tanto, ¿no? Porque no están acostumbrados a esta forma de pensar, ¿no? Es una forma de pensar diferente. Estaban acostumbrados a la clase tradicional que ellos daban, vamos a suponerlo así, para recibir igual la información, ¿no? Entonces, el tener que interactuar con la computadora no les ha resultado, hasta donde yo veo, no les ha resultado tan sencillo, aún con los tutoriales, pero creo que la renuencia fue aparente, ¿no? O sea, ahorita pues nos estamos acostumbrando y creo que lo que necesitamos más es ese cambio en la forma de verlo, ¿no? Pero bueno, eso se va a tomar tiempo, pero creo que vamos avanzando, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Juvenal. Glenda Delgado, no sé si quieras aprovechar el espacio para compartir un poco tu comentario. Hola, buenas tardes a todos. Sí, doctor, con mucho gusto. Gracias. Sí, va, yo creo, en relación con lo que comentaba de esta dualidad que puede haber entre docentes que deciden sí utilizar la tecnología para la docencia. De manera muy cercana, un profesor me compartió su experiencia, un profesor universitario de la UABC de Ensenada, un profesionista muy reconocido, bastante ampliamente formado y de muchos años de experiencia en la docencia universitaria, que decidió dejar la docencia a raíz de la... pues la situación que lo obligaba a impartir sus clases utilizando la tecnología. Él dijo que no estaba lo suficientemente apto para continuar con la docencia de esa forma. Y lo que decidió fue dejar la docencia. O sea, no hubo manera, dijo él, de adaptarse a la nueva realidad que implicaba la docencia, y prefirió dejarlo, o sea, se retiró, simplemente dijo, en palabras textuales, esto no es para mí, y prefirió dejarlo, dijo, si está la oportunidad de que yo regrese a impartir clases de manera presencial, decido regresar, pero de esta manera no, porque no me siento capaz de hacerlo así, tal cual. Entonces yo creo que no es que no les guste o les disguste utilizar la tecnología a muchos de los docentes, sino que como en este caso habría que ver otras realidades que no tienen, no sé si la formación o no sé qué implica, vaya, el que decidan mejor dejar por la paz la docencia cuando se les obliga o no hay otra manera de hacerlo continuar utilizando otras
otros medios, en este caso la tecnología. Era nada más eso. Gracias. Muchas gracias por tu comentario, Glenda. ¿Alguien más quiere comentar? Adelante, Dani, Giselle. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, Giselle, adelante. Ok, gracias. Pues mi comentario va enfocado a, bueno, sabemos que hay diferentes y muchísimas asignaturas, carreras, ya a nivel universitario, ¿no? Y mi comentario y pregunta va hacia aquellas que son de carácter como más práctico. Digamos, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy egresada de la licenciatura en Artes Plásticas. También sabemos que, por ejemplo, en medicina o en biología o en algunas ingenierías o en otras carreras hay asignaturas o hay contenidos que son difíciles de abordar de manera virtual. Entonces, ¿cuál es como la postura de Gabriela con respecto a esto? ¿Tú crees, Gabriela, que es suficiente las herramientas tecnológicas en este momento, en el marco de la pandemia, para atender todo este mar, este conjunto de contenidos? ¿O qué crees que falta como aportar para poder llevar a buenos términos este tipo de contenidos? Por ejemplo, yo no me imagino tomando una clase de escultura, por ejemplo, en mi caso, en mi casa, porque yo no tengo las herramientas. Por ejemplo, yo no cuento con una máquina soldadora, yo no cuento con una sierra de banco, yo no cuento con todo este tipo de materiales y de herramientas que solamente las encontraba en la escuela. O, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de medicina, no, pues estoy consciente de que nadie tiene un laboratorio, por ejemplo, de histología o así en su casa. Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto? Híjole, me la pones bien difícil. No, pues yo creo que ante esta crisis, ahora sí que le toca a la UABC buscar un equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Porque también está cumpliendo con indicaciones de superiores, ¿no? De lo que es la Secretaría de Salud. Y creo que sí debe haber cierta adaptabilidad, aunque es cierto lo que tú dices, hay herramientas que los alumnos no tienen acceso, incluso se ha visto que ya hay alumnos que no tienen ni siquiera una computadora para tomar sus clases. Entonces, esto se vino así de manera abrupta, ¿no? Y esperábamos que no durara tanto, después ya se alargó. Entonces creo que va a haber una adaptabilidad para este tipo de situaciones, así como sacaron de último momento lo que es la distribución y facilitación de computadoras y este tipo de tecnología. Creo que pudiera haber cierta apertura a este tipo de asignaturas prácticas, ¿no? Se tiene que buscar un equilibrio tanto para las asignaturas teóricas como las prácticas. Sí, creo que esto debe quedar en algunos planes de trabajo para la UABC. Sí, muy bien, Gabriela. Gabriela, si me permites, le puedo hacer un pequeño adendum a lo que le explicaste a Giselle. Yo creo que uno tiene que ver en limitaciones tecnológicas o materiales, si tienes el serrucho, la cortadora, la soldadora, etcétera. Pero en términos de materias prácticas que tú mencionaste en tu comentario, uno tiene que reflexionar que el límite mismo de la tecnología son los sentidos, nuestra capacidad sensorial. La tecnología no puede hasta el momento abordar la capacidad sensorial del humano. Esos son sus límites.
Si así fuera, pues entonces, ¿cómo le haríamos en un curso virtual? Pues para probar un vino y saber su sabor, su textura. No lo podríamos, sencillamente, ¿por qué? Porque el gusto todavía no lo aborda la computadora. ¿Cómo podría un pediatra tocarle la pancita al bebé y saber si la tiene dura o blanda? No lo podría, porque todavía el tacto no llega a la computadora. La tecnología aborda la vista, el oído y un poquito la parte táctil con la realidad virtual. Pero todavía nos faltan sentidos, y es ahí donde están, digamos, los límites de la tecnología, que están relacionados con la capacidad sensorial. Es un simple comentario a una pregunta muy interesante de Giselle y muy profunda, porque prácticamente toca los umbrales de la tecnología, los límites. Un simple comentario, Gabriela, para Giselle. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, me gustaría comentar algo relacionado con justo esto que estaban diciendo. Adelante, maestra. A nosotros los docentes nos solicitan de manera amable y dicho entre comillas que utilicemos la plataforma de Blackboard. Pero, por ejemplo, yo que tengo un grupo ahorita en la maestría, la plataforma de Blackboard me solicita que cuando máximo utilice una hora la videoconferencia para evitar la saturación. Y yo le digo, yo me pregunto a mí mismo, a ver, espérenme, entonces, ¿la puedo usar o no la puedo usar? ¿Está preparada para los requerimientos tecnológicos, los requerimientos didácticos o pedagógicos que yo necesito para mis alumnos? No está preparada. Esa es una realidad. Entonces, retomando lo que han comentado, es que la apropiación de la tecnología, desde mi perspectiva, tiene que ver con estas habilidades y estas capacidades, conocimientos que uno tiene para saber hasta dónde la puede usar. Entonces, estoy en un proceso en el que trabajo con mis alumnos directamente y luego tengo que intentar decir que la uso o aparentar porque no la puedo usar, porque no cumple con las expectativas que yo requiero. Las asesorías con mi estudiante de doctorado y mi estudiante de maestría no es de una hora. Y tenemos detenida la pantalla mientras consultamos un libro, buscamos algo en la misma base de datos o en la misma internet o algo, y entonces ya la hora se convirtió en una hora y media y en dos. Sí, es complejo que la tecnología que la universidad nos está brindando con las mejores intenciones ahorita cumpla todos los requisitos que nosotros tenemos para hacer uso de ella sin perder esta esencia a veces personalizada con la que trabajamos en nivel de posgrado, ¿no? Ayer trabajé con un estudiante y que por alguna razón no se sintió bien emocionalmente, y a mí no me interesa que eso quede grabado. A mí no me interesa registrar en una plataforma ese tipo de situaciones o desavenencias o emociones o algo, ¿no? Pero por otro lado, siendo muy práctico, si yo quiero utilizar 3 horas de mi clase de comunicación educativa, que llevo 3 horas o veces más, pues la plataforma me va a sacar. Entonces, tengo que adaptar y decir, bueno, voy a cumplir, subo trabajos, pero en realidad yo trabajo con otra plataforma. Yo creo que la apropiación tecnológica tiene que ver con esto de a dónde sí me puedo adaptar y dónde no me puedo adaptar, hasta dónde me permite y me es útil, y va alineado a mis propósitos de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo quería comentar esto, y me parece, Gaby, que el trabajo que estás haciendo sobre establecer la conceptualización bajo la perspectiva institucional de lo que es cultura digital es un trabajo arduo, complejo, ¿no? Que jala un montón de hilos para saber cómo lo construyes, porque la propia universidad no lo tiene construido, aunque establece en su PDI políticas. Y este tipo de ejercicios nos permiten reflexionar bajo diferentes perspectivas y conocimientos lo que entendemos por tecnología,
y lo que entendemos por cultura y cómo sumamos cultura y tecnología para tener un concepto que, como dice la alfabetización informacional, o sea, cambia dependiendo de dónde estés. Yo siempre comento con mis estudiantes, a ver, una silla como la que tenemos aquí en la UABC, la llevan ustedes a un país como Cuba y es la silla más ergonómica posible. Ustedes llévenla al Tec de Monterrey y, por favor, bueno, pues está la mejor apilada en lo que se va a dar de baja, ¿no? Entonces, el concepto de tecnología tiene que ver precisamente y de la apropiación y de lo que tenemos y la cultura, desde mi punto de vista, con el contexto que uno le dé a esos significados. Y tu tema de investigación es muy rico, muy vasto, y pues permite a nosotros, los que estamos ahorita escuchándote con mucha atención, tener un concepto diminuto de lo que entendemos por tecnología, pero que incide precisamente en la construcción de toda esta visión, ¿no?, que es cultura digital. Cultura, todo lo que el hombre crea, ¿no? Y digital, pues todo aquello que tiene que ver que con tecnología, no lo sé, Gaby. Tienes un reto muy grande, ¿no? Pues bueno, quería comentar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marisela. Muy interesante tus comentarios. Gabriela, ¿alguna reacción? Pues, ¿qué puedo decir? Confirmo, ¿no? Es un término muy vasto. Muy vasto y pues seguimos tratando de definirlo. Muy bien. Grecia García, adelante por ahí, Gabriela, todavía tenemos preguntas. Sí, es solamente un comentario muy, muy rápido respecto a eso que está comentando la doctora Marisela, el compañero Juvenal. Entonces, bueno, me hace reflexionar acerca también de las diversas dificultades y problemáticas que existen en el sistema educativo nacional. Entonces, y cuando digo estas dificultades me refiero, por ejemplo, a esta brecha digital de acceso que existe en el país. Y bueno, por otro lado, pasar de aulas presenciales a aulas virtuales conlleva un reto súper, súper grande y principalmente para docentes que no quieren o no querían dejar esas prácticas de la escuela tradicional. Pero bueno, estos espacios virtuales también nos dan la oportunidad, nos ofrecen crear, por ejemplo, colaborativos donde podemos participar en foros, compartir experiencias, interactuar en plataformas educativas y, bueno, ser parte de este mundo digital. Eso es lo que quería comentar rápidamente. Gracias. Gracias a ti, Grecia. Juvenal, no sé si se está levantando la mano o se está estirando. No, adelante. No. Claro que sí. No, es que está muy interesante la plática, ¿no? Sí, coincido con mis compañeros. Es una oportunidad, definitivamente. Y esta cultura, pues se hace. Entonces, en relación a lo que decía la doctora Marisela, definitivamente, pues estamos tratando de adaptarnos, nada más que como que nos cuesta un tanto, ¿no? Cambiar esa forma de ver la educación. O sea, muchas veces queremos que siga siendo esa dinámica que llevábamos o como nos sentíamos muy a gusto presencialmente. Y aquí, como bien dice nuestra compañera, ¿no?, de la maestría, que hay que cambiar las formas, hay que inventar, reinventar la educación. Esto es necesario desde una forma de ver la educación diferente, vamos, y no es solo por la pandemia. La pandemia puede servirnos como un punto muy, o como esa crisis que decía Gaby, ¿no? Ese punto de quiebre donde pudiéramos o donde tenemos la oportunidad precisamente de cambiar esa forma de ver la educación. Si consideramos nosotros las nuevas generaciones que están ya en esta cultura digital per se,
pues nuestras formas tradicionales de ver la educación no van a responder a las necesidades de estas nuevas generaciones. De hecho, no lo están haciendo. Entonces, necesitamos como repensar la educación y este es un momento muy propicio para que nos lleve a la creación y recreación de esta educación. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, Juvenal, como siempre tus comentarios nos pone a reflexionar. Gabriela, no sé, ¿alguna reacción a lo que expresa Juvenal? Pues ya Juvenal y yo ya tenemos una historia, ¿no? Discutiendo en clases y sí, de hecho recientemente hablamos sobre la brecha digital, ¿no? Siempre es muy interesante escuchar tus comentarios, Juvenal. Gracias. Bien, ya no veo más preguntas, en el WhatsApp tampoco, no, ya no tengo nada, no me queda más que agradecer enormemente, primeramente a Gabriela, su disposición de compartirnos esta experiencia, y también agradecerles a quienes, pues se tomaron el tiempo de asistir a esta charla. Siempre es muy bonito, muy interesante. Los aportes que ustedes dan son muy ricos, nos nutren, nos enriquecen. Ese intercambio de ideas, esas visiones, yo creo que esto es algo muy valioso y en lo personal, en mi calidad de coordinador de este seminario, se los agradezco enormemente. Muchas gracias. Gabriela, pues, ¿te quieres despedir? Claro, muchas gracias. Hola, nada más, no sé si podemos hacer una foto grupal, perdón por meterme así de golpe. Adelante, Ajá, no sé, los que puedan y nos quieran acompañar en la foto, si pueden prender su cámara, se los agradecería mucho. A ver, permítanme. Okay. Brenda. Okay. A ver, ahí voy, ¿eh? Estoy listos. Ok, les voy a contar tres. Una, dos, ok. A ver, están prendiendo otro. Muy bien, ahí va. Una, dos, tres. Permítanme, voy a hacer una más y listo. Una, dos, tres. Listo, muchas gracias. Gracias a ti, Juber. Gracias también a Claudia por el apoyo. Y gracias a todos. Pues buenas tardes. Muchas gracias. Nos vemos. Esperamos vernos pronto, físicamente. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Igualmente, feliz tarde a todos. Gracias. Gracias. Felicidades, Gabriela, muy interesante.